Absolutamente imposible. Por muchas razones. Y te voy a demostrar esto. Cuando yo empecé mi trabajo con los iraquíes, porque después empezaron a decir que yo escribía muchas notas, que era muy difícil, que... Bueno, vamos atrás. Cuando yo escribí el primer número bailable de iraquíes, Mambo de Bacalao con Pan, hacía... Para pa pa pam 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 ping ping pam para pa ping pam 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 ya para pa pa pam 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 pa para pa 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 pa. Entonces aquellos señores tocaron aquello con un ojo, me dijeron, oye, qué mambito más lindo, pero no hay más nada. Yo le dije, no. Sí, verdad que lo tocaron, pero ellos eran virtuosos. Yo escribí como se le escribe normalmente a las sesiones de metales. Después hice el otro arreglito. Diambo, diambo, todo el mundo, el mambito sabroso. Y entonces los ensayos se acababan en 5 minutos. No hay más nada. Pero ¿qué quieren ustedes? No, pon ahí. Y a mí, que me encanta, entonces empecé a complicarle la plumita. Y además entonces había más contenido porque eran demasiado buenos. O sea, no fue mi intención. Para no decirte que cuando Chucho le daba por hacerle la vida imposible a los metales, porque hay que decirlo así, y la cantidad de notas que nos escribí, nos ponía a estudiar ahí una pila de días, ahí todo el mundo ahí, y él sabía, bueno, ¿y cómo va eso? Le digo, bueno, ahí va, ahí va. Vamos a ver en el ensayo, ensayamos mucho. Nosotros ensayamos mucho. Chucho escribe una cosa que se llama Concierto para Metales. Déjate abuso. Déjate abuso. Lo que bajó el hombre ahí fue lo que más grande del mundo. Ya tú sabes. Entonces ese día escribió el papel para el barito, el abusador. No importa, mi hermano. Estamos luchando. Pero bueno, más, se hizo lo que se pudo. Eso es culpa de ellos. Y entonces llegó el momento que empezaron a protestar. Porque el mambo de ambos era ya... Bueno, pero ustedes querían música. Ahí tenéis. Ahora vamos a ensayar 4 horas, viene. Y empezamos así, pero a ellos les gustaba todo eso y lo sacaban rápido también. En el mundo han existido secciones de metales muy, muy buenas. Creo que como iraquere, si han existido, no las conozco mucho. ¿Por qué? No porque sea mejor ni peor, sino porque tiene una característica muy especial de la interpretación y como él escribía. Te voy a hacer una anécdota. Estábamos en Puerto Rico tocando con la orquesta con la banda de Maynard Ferguson. Y estaban la banda de Maynard Ferguson es una tremendísima banda de jazz, de las más importantes de los Estados Unidos. Íbamos a hacer un concierto juntos. Y los músicos de la banda de Maynard Ferguson, cuando vieron los papeles, cuando vieron la cantidad de moscas que pintaba Chucho, porque era un mosquero lo que pintaba Chucho cuando iba a hacer los arreglos, que la gente decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo esta gente toca esto? Una vez estábamos nosotros en un festival en Francia, el festival Django Reinhardt. Y estaba Freddy Howard, el trompeta famoso. Estaba allí, estaba oyéndonos. Y entonces, bueno, estamos terminando nosotros de tocar. Y Freddy Howard estaba dando unos tragos con uno. Nosotros lo veíamos. Estaba ahí, y bueno, estaban tocando. Y él estaba oyendo, pero conversando con la gente. Entonces, bueno, se termina, la gente aplaude. Y entonces Chucho dice, como en coro, pone Stella Pitirroni. Y nosotros dijimos, este hombre está loco, ¿cómo va a poner en coro este número? Que es un... Pero él lo hacía con toda su intención. Bueno, no hace más que arrancar el número y Freddy Howard no conversó más. Enseguida hizo así, se viró para allá. Uy, y nada más nos puso los anteojos para arriba y no lo movió hasta que no acabó aquello. Terminamos de tocar y me dijo, ven acá, eso que tocaron los metales está escrito. Yo le dije, sí, y dice, bueno, entonces enséñame las partituras, enséñame las partichelas. Hizo así. Dice, muy difícil. Entonces le puso el papel de trompeta. Muy difícil. Pero claro, hay una ventaja que teníamos. Nosotros podíamos ensayar todo el tiempo que quisiéramos. O sea, esos pasajes fueron ensayados y yo sabía que un día salían, hasta que salían. Eso no es para llegar a tocar a primera vista. Pero sí, esta gente, inclusive yo tuve un trombonista que se llama Carlos Álvarez,
que llegó a tocar en el trombón todos esos pasajes. Carlito Álvarez tocó todos esos pasajes en el trombón y me mató. Porque en el trombón eso es impracticable. Pero la mano, un poco pierde el brazo. No, pues esa, yo no creo que haya. No, no creo, no, no, no. Imposible. Esa sesión de metales constantemente tenía una disciplina de ensayo diario. Cuando estábamos de viaje era en las habitaciones de los músicos, se ponían de acuerdo en la habitación de fulano, todos los metales iban para allí, ¿me entiendes? Quiere decir que era una cosa perfecta porque había un trabajo. Y ahora es que yo, que tengo grupo, me doy cuenta porque ir a querer. La fábrica, porque bueno, ya había ensayo diariamente. Eran 4 días a la semana, creo, en la tropical, ahí ensayábamos todos los días, y siempre se pasaban las mismas cosas. La misa negra, Juana 1600, esto a veces se montaban cosas nuevas, pero Chucho siempre fue muy exacto a la hora de mantener el repertorio con la calidad esa que, bueno, eso Iraquere no fallaba. Parecíamos deportistas. Entendíamos que esa gran calidad, esa gran fortaleza, esa seguridad que tenía el grupo estaba en base al trabajo que constantemente el grupo mantenía. No, tú no podías desviar la atención de los Iraqueros, aunque tú quisieras, porque el rigor que había sobre la música ahí era demasiado fuerte. Para emitir un criterio exacto de lo que es Iraqueros, la sinfónica de la música popular.